Buenas noches, feliz domingo a todos y todas. Gracias por compartir con nosotros una vez más. En esta noche, una entrega especial de Domingo Cromático con un invitado muy especial que presentamos a continuación. Popular dominicano Maximiliano Gómez, que murió a los 28 años de edad por la mano represiva de los 12 años de Balaguer, dejando a Guido y a su hermano Fabricio en la orfandad. En su adolescencia practicó deporte, destacándose en el mismo, del cual se aparta para estudiar leyes en la Universidad Iberoamericana UNIBE y se especializa en los Estados Unidos. Codeándose a temprana edad con dirigentes políticos de la talla del doctor José Francisco Peña Gómez, Jacobo Majluta, Antonio Guzmán, entre otros, se da a conocer en el ámbito político, no solo por ser militante del Partido Revolucionario Dominicano, sino también por su espíritu incansable, su gran elocuencia al tratar temas de interés nacional y sus decisiones firmes. Además, fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo en el gobierno del presidente Hipólito Mejía. En Domingo Cromático, recibimos a Guido Gómez Mazara. Bueno, ya lo tienen ahí y con el permiso de nuestro distinguido invitado, vamos a ver un breve resumen de algunas actividades que Domingo Cromático considera de interés compartir con la opinión pública. Señores, esto es en vivo. Vamos a iniciar entonces el encuentro de ustedes con el invitado que tenemos para que compartan. Buenas noches, doctor Guido Gómez Mazara. Agradecemos profundamente que haya respondido a nuestra invitación a esta programación. Gracias por la invitación. Siempre es un placer, sobre todo una noche de domingo, donde ya la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas del país están tranquilos en su casa, esperando el día de mañana. Es un placer compartir contigo. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues nada, para nadie es un secreto que el doctor Guido Gómez Mazara, a pesar de su relativa juventud, y digo relativa juventud cuando lo estoy comparando con las edades de accionar político, de la mayoría de los altos dirigentes con que él se ha visto envuelto de frente a frente. Y porque en realidad es joven también. En realidad es joven, pero con relación a alguna gente que está ahí desde hace mucho tiempo, hay que decir relativa juventud. Es un joven que independientemente del partido político en que milita o es dirigente, tuvo, tiene y tendrá incidencia en lo que es el devenir histórico de la República Dominicana. De ahí el interés de que en cualquier circunstancia, en cualquier momento, una entrevista con el doctor Gómez Mazara es una entrevista que puede resultar de alto interés, independientemente de las adhesiones y de las malquerencias. Guido, en años atrás, tú proyectabas, o usted, mejor dicho, una imagen algo controversial, despierta y ha despertado pasiones encontradas, gente que te venera y que te ha venerado, y también gente que te hace férrea oposición. Esas son siempre las características de las personas que tienen condiciones de liderazgo. En los últimos tiempos venimos viendo como una imagen diferente de Guido Gómez Mazara. Esos cambios, ¿son una estrategia de Guido Gómez Mazara o ha habido un proceso de maduración
es que Guido Gómez Mazara, muy temprana edad, tuvo en su mano el manejo de demasiado poder y quizá eso tuvo que ver. O en el temperamento de Guido Mazara hay una herencia biológica o una herencia genética o una combinación de las dos que dan todo eso que estamos planteando. Mire, doña Reina, uno nunca es un juez objetivo de su propia causa. No está lleno de pasiones. Y sin ánimo de defenderme, porque no es el origen ni la naturaleza del programa, yo debo decir que quienes hacemos vida pública siempre estamos en la cresta del prejuicio. Mucha gente no entiende que las coyunturas obligan a los hombres y a las mujeres a actuar en una dirección. Primero, yo tengo unos antecedentes de carácter familiar donde la vida me ha puesto muchos obstáculos en términos de que yo soy huérfano desde que tengo 2 años. Y todo el mundo sabe que mi madre enviudó con 24 y en épocas de mucha turbulencia política en el país, Joaquín Balaguer era presidente de la República, y mi madre era una dirigente de un partido político de izquierda que se llamaba el Movimiento Popular Dominicano. Y yo me desarrollé en mi casa con mucha conciencia de carácter político. Sin embargo, yo debo decir que mucha gente tiene el legítimo derecho de establecer estereotipos respecto de la conducta de uno por los roles que en el orden público ha jugado. Y mi partido es un partido muy singular de la vida nacional. A lo mejor si fuese un partido con una estructura institucional que permitiera la movilidad, uno tendría grandes dificultades, pero en el PRD hay que hacerse camino al andar. Y sobre esa base, yo en un tramo de mi vida he sido, soy y seré una persona que siente que la crítica, cuando es respetuosa, se hace constructiva, y por eso he tenido ciertas diferencias hacia lo interno de mi partido. Afortunadamente, el PRD es una escuela de democracia. En lo que respecta a la gestión pública, en la que yo fui designado consultor jurídico de la presidencia, yo debo decir que por esos estereotipos, repito el concepto, mucha gente recuerda de mi rol de confrontación, pero olvida que en mi gestión de consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, por ejemplo, fuimos capaces de pasar leyes tan importantes y trascendentes para la reforma institucional del país. Si yo le digo que mi consultoría jurídica trabajó por el tema tan básico para el desarrollo del país como el Estatuto del Ministerio Público. Si le digo, por ejemplo, que la consultoría jurídica que yo fui parte fue capaz de promover un instrumento tan fundamental como el Código Monetario y Financiero. La Ley de Seguridad Social, es decir, la Ley de Salud. Nosotros fuimos capaces de trabajar en lo que respecta al impulso de reformas estructurales del país, pero la gente hace mayor énfasis en las confrontaciones que tuvimos producto del rol político que jugamos. Pero bueno, el tiempo pone todas las cosas en su lugar. Y en ese mismo orden yo debo decir que toda coyuntura coloca a los dirigentes políticos asumiendo un rol. Nadie es capaz de pensar que el Joaquín Balaguer, haciendo las distancias, voy a hablar de referentes de líderes históricos, que si ese doctor Joaquín Balaguer, que en sus años mozos tenía un discurso de carácter nacionalista, que era un seguidor Rafael Estrella Ureña, termina siendo un servidor de la tiranía de Trujillo. Uno. Dos. Nadie nunca le pasó por la cabeza que un hombre que había salido del país por 25 años, que había jugado un rol importante frente a presidentes trascendentes en Cuba, como Juan Bosch, iba a llegar a la República Dominicana y organizar la transición democrática. Nunca nadie pensó que José Francisco Piña Gómez, un maestro de escuela en San Cristóbal, con grandes dificultades, que nació en medio de una tragedia nacional e internacional, como fue la matanza del año 1937, iba a terminar siendo el líder político que el país conoce perfectamente. Nadie podría pensar que el doctor Leonel Fernández Reina, un hombre que el año 1990 escribió un libro contra el robo de las elecciones de Balaguer, iba a ser 4, 5 o 6 años después beneficiado por un pacto político. Y nadie le pasaba por la cabeza que Hipólito Mejía, que adquiere categoría de dirigente político porque era muy amigo de Iván Guzmán, hijo de don Antonio. Él se mata en un accidente, don Antonio lo asume como su hijo emocional y hace carrera siendo ministro de Agricultura, candidato a vicepresidencial. Esas son las coyunturas de la vida. Entonces yo he jugado mi rol y he asumido mi responsabilidad, pero el tiempo pasa y perfila el temperamento y la conducta de los líderes políticos, pero yo le quiero decir que aún en los momentos en que me he equivocado, porque soy un ser humano, siempre lo he hecho creyendo y con mucha pasión respecto de las cosas. Yo soy una persona muy vehemente. Soy tan vehemente que milito en las Estrellas Orientales en el béisbol nacional y todos los años pienso que mi equipo va a ganar. Entonces, frente a eso... Muy optimista. Sí, demasiado. Frente a eso, yo le quiero decir que nada, que yo he jugado roles y que si Dios, pues yo soy una persona muy creyente, entiende que en el futuro inmediato, tanto en el partido como en la vida nacional, tengo que asumir responsabilidad, lo voy a hacer. Y voy a venir aquí con la humildad suficiente de decirle, mire, doña Regina, me equivoqué.
Y quiero también tener la humildad de decir, acerté en aquellos aspectos, pero no es parte de una estrategia ni de un esquema comunicacional. No, yo pienso que cada quien juega su rol. Yo no soy la persona de hace 15 años, soy otra persona. Y yo siempre le digo a la gente que yo siento que si hay un acontecimiento que ha sido transformador en mi vida fue la muerte de mi hijo. Yo pienso que eso le cambia la actitud frente a la vida a mucha gente. Yo fui penetrado por esa tragedia y a pesar del dolor, siento que hoy soy un mejor ser humano que hace 4 o 5 años. Bueno, todo evoluciona, todo cambia. Por situaciones que se pueden dar al interior de ti y también por la forma en que en ti influye tu entorno. Precisamente, Guido, esa era la intención de la pregunta, que ver cómo tú mismo te ves y cómo tú ves tu proceso de evolución en la vida pública y en tu vida privada. Hay otro elemento que es de interés de la opinión pública acerca de ti, y es que desde hace ya unos buenos días, en el Partido Revolucionario Dominicano, sea a través de manifestación, a través de los medios de opinión pública, sea a través de un acto de lanzamiento, sea por las redes, muchos dirigentes y dirigentas ya se están promoviendo para cargos en el partido y para cargos en el Estado. Tú no has dejado ver con claridad por qué camino anda en esa dirección. Pero sin embargo, ese silencio va acompañado de un discurso de Guido Gómez Mazara como enmarcado en lo que es un estadista. Sabemos a Guido Gómez Mazara en los diferentes escenarios en que tiene posibilidad de dirigirse a la nación, hablar siempre de grandes temas nacionales, de grandes temas internacionales, muy conceptual. Nos gustaría también saber, Guido, a qué responde esa conducta, si lo puede decir. Bueno, mira, Reina, y si no te asusta un poco el hecho de que el tiempo avanza y que el tú no decir para dónde quiere ir pudiera afectar una situación que tú no la desconoces, independientemente de lo que en tu interior pueda haber como aspiración futura. Yo que soy una dirigente de base del partido, que aunque ostento la posición de subsecretaria general, sigo siendo una dirigente de base, puedo percibir desde la base que la gran mayoría del partido, independientemente de que tengan una simpatía personal contigo o no, entiende como que tú eres el secretario general obligado. Mira lo que entonces, pasa, señora Reina. No sé. Mire, déjame decir lo primero. Yo siento que la vida pública dominicana está llena de actitudes irracionales. Y el PRD no puede ser la excepción. A veces siento que injustamente el ojo público es muy crítico con el comportamiento del partido. Y es hasta entendible. Lo que pasa es que el PRD es un partido que se parece mucho a la sociedad dominicana y expresa sus virtudes y defectos. Y por eso yo he querido ser lo suficientemente racional para no colocarme en esa dinámica donde la gente, por esas inconductas, te pierde el respeto. Yo siento que lo primero es el partido, porque sin partido no hay victoria. Respeto mucho a los compañeros y compañeras que están en los afanes de candidaturas municipales, congresionales y hasta proyectos presidenciales, porque eso dinamiza el partido. Pero la pregunta que yo siempre le hago es, ¿con qué partido? Porque si el instrumento que conduce a la victoria se llama Partido Revolucionario Dominicano, lo más importante es que hagamos todo el esfuerzo posible para que el partido se ajuste, interprete los reclamos de la sociedad y avance en la dirección de colocar en sus boletas a figuras importantes que a su vez sean electos en los procesos venideros. ¿Cuál es el principal inconveniente que tenemos ahora en el PRD? En el partido hay una especie de nudo gordiano donde dos figuras importantes del partido han mantenido discrepancias de carácter público respecto a qué es lo que le conviene a la organización. Y en esa dirección estamos invirtiendo tanto tiempo en los conflictos internos que nos olvidamos de que el PRD, porque recibió 47% del voto nacional, en circunstancias que el país conoce perfectamente, el partido tiene que ser
un intérprete mucho más efectivo de los reclamos de ciudadanos y ciudadanas que apostaron a nosotros y sienten que el PRD, por pensar tanto en la confrontación interna, le ha abandonado. Y te digo yo, a modo de crítica, ¿cómo es posible que el PRD como organización política esté ausente de los grandes temas nacionales? ¿Dónde está el PRD como institución respecto al tema de Barrigol? ¿Pueden existir dirigentes del partido que estén accionando en favor del reclamo muy válido respecto a definir el contrato, que es una iniciativa positiva del presidente de la República, Danilo Medina? Segundo lugar, ¿dónde está la opinión de mi partido respecto a un tema tan esencial como el pacto eléctrico, como el tema de la inseguridad ciudadana? Es decir, aquí hay temas que son esenciales para el debate público en la República Dominicana que el PRD necesita como partido político ponerse al día. Y en ese mismo orden, nosotros no podemos hacer un esfuerzo serio de construir una relación con sectores que no están cerca del PRD, pero que votan a favor de nosotros y solo lo buscamos en tiempos de campaña. Frente a eso yo he dicho, miren, como creo que sin partido no hay victoria, vamos a concentrarnos primero en el partido. Porque usted conoce, al igual que yo, de experiencias de figuras muy importantes que tuvieron una legitimidad en el partido, se fueron del PRD y cuando apostaron a proyectos presidenciales no fueron tan exitosos. Eso te conduce a pensar de que lo importante es el instrumento que se llama PRD. Por eso yo creo que el principal aliado de un político errático es la desesperación. No podemos desesperarnos. Tenemos que ir al punto inicial que debe ser las reformas internas dentro del PRD. Porque como organización política, el PRD necesita abrirse. Necesita abrirse a las mujeres, necesita abrirse a la juventud, necesita abrirse a grupos emergentes que están en el seno de la sociedad dominicana. Por ejemplo, ¿cuál es la propuesta que tiene el PRD respecto de los discapacitados? ¿Cuántos síndicos y síndicas a nivel nacional como partido tenemos nosotros diseñando políticas municipales en favor de los discapacitados? ¿Por qué no somos capaces de estructurar puentes de entendimiento con hasta las trabajadoras sociales que representan grupos importantes en el país? ¿Por qué no tenemos un diseño de estrategia frente al grupo ecológico, que el movimiento ecológico en el país está tomando mucho cuerpo y mucha legitimidad? Ese es el modelo de partido que yo quiero. Y la verdad, lo digo con responsabilidad, yo en este tramo de mi vida, quizás porque quiero mucho al partido, no estoy pensando en proyectos individuales. Y siento que mi humilde contribución al PRD en este tramo tiene que ser lo que estoy haciendo. Trabajando, orientando a la gente y sobre todo las cosas haciendo una contribución porque en el PRD llegue el nivel de racionalidad indispensable. Reitero, respeto mucho el derecho que tienen algunos compañeros a armar proyectos de carácter municipal y congresional con miras al 16. Pero a veces no nos damos cuenta de que si no hacemos las reparaciones internas del PRD, el PRD es un instrumento de la democracia, no solo de los PRDistas. Y como usted ve, un gobierno que no tiene contrapeso político, que no hay una organización que le haga las críticas del lugar y la propuesta de solución a los grandes problemas nacionales, no estamos cumpliendo con nuestro deber y nuestra responsabilidad. Además, yo he dicho que en el PRD la gente piensa mucho en las personalidades y olvida de los métodos. Lo que ha fallado en el PRD es el método, no necesariamente las personalidades, que han incurrido en excesos, tanto verbales como en conspiraciones internas, pero lo importante es el método, transformar el partido, garantizar que en el año 16 vamos a hacer una plataforma de propuesta política donde grupos emergentes se articulen alrededor de nosotros. ¿Qué hacía el doctor Peña Gómez? Porque en el PRD hay un peñagomismo de las conveniencias. Nadie quiere interpretar a Peña efectivamente. Bueno, Peña fue una persona que en el año 1974, cuando era impensable, hizo una alianza política que se llamó el Acuerdo de Santiago, donde era capaz de combinar a la extrema izquierda, que era el MPD, y hasta Wessing, que era candidato vicepresidencial de esa coalición y estaba en España. Pero en el 94 volvió e hizo una alianza con Fernando Álvarez Bogar a la vicepresidencia de la República. Y yo le he dicho a mis compañeros y a mis compañeras que ahora que en el PRD hay una especie de confrontación producto de qué es lo que se plantea, siempre le he dicho, miren, señores, lo importante es que cada uno de nosotros sepa que a la sociedad dominicana no se le puede decir que el principal partido de oposición es capaz de hacer pactos y concertaciones que son legítimas en la vida política dominicana. Yo siempre estoy de acuerdo con los pactos y las concertaciones cuando sean refrendadas por la mayoría de los dirigentes y dirigentes del PRD. Pero para nosotros construir una credibilidad con la gente, no podemos hacer un pacto frente a un mercado público, porque la gente va a presumir que no estamos priorizando el interés nacional. Y lo que la gente quiere en este momento es que salgamos a defender el interés de la gente y después tendremos un partido atractivo a esos sectores y que la gente va a votar en favor de nosotros. Porque es verdad que la gente está hastiada del PLD. Tres periodos de gobierno, políticas públicas que no son eficientes, un cuestionamiento real a la pasada administración pública, que el actual presidente lo hace de forma indirecta, porque es un miembro de ese partido, pero que nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Sin embargo, no estamos haciendo lo que debemos hacer y por eso yo espero, anhelo y aspiro
de que el PRD se comporte en otra dirección. Precisamente, Guido, algunos de los temas que tocaste en esta intervención vamos a desarrollarlo en el próximo segmento, porque hace un buen rato que nos están haciendo señales de pausa. Vamos a hablar en el próximo segmento del plan de seguridad ciudadano. No vamos a hablar, claro. Tú vas a hablar. Vamos también a ver un poco el rumbo que ha ido tomando la situación de las relaciones binacionales dominico-haitiana, producto de la veta a la importación hacia Haití de huevos y pollos dominicanos. Y otros temas que tú estuviste tocando, como Domingo Cromático lo dice en su eslogan, un programa propositivo. Vamos para que tú compartas con el público cuáles son tus propuestas alrededor de ese y otro tema de interés nacional. En breve estaremos de vuelta con nuestro invitado de hoy, Guido Gómez Mazara. Doctor Guido Gómez Mazara, le presentamos aquí a una serie de jóvenes que cuando vieron en las redes que usted venía para acá, quisieron pasar a saludarle y a conocerle. Bueno, tenemos por aquí a Arnulfo Pérez, Eduardo Jaques, hay uno que no lo entendí, pero es apellido Martínez, y Daniel Fernández. Jiménez, bueno, ya usted además, son amigos míos todos, pero hay uno que es hijo de un gran amigo mío que murió, de Nelson Jaques, que hace muchos años murió un hermano mío. Casi. Ah, pues usted lo conocía. Yo como sobrino mío. Usted lo conocía y me dijeron que... Lo que pasa es que él es más buen mozo que su papá. Me engañaron porque ellos me dijeron que no, queremos conocer al doctor Guido Gómez. Eso lo vi siendo un niño. Gómez Mazara, entonces lo que querían venir era... como a respaldarlo, apoyarlo, eso le dice a usted, sí, cosa de que lo que le hablábamos hace un rato. Entonces, doctor Guido Gómez Mazara, La veda y el tema de la inseguridad. Mira, vamos primero al tema binacional, que yo creo que es un tema importante. La República Dominicana tiene que reconocer que nuestras relaciones con Haití son relaciones permanentes, que la ubicación geográfica nos obliga a todos y a todas a tener una actitud, en términos generales, desprejuiciada sobre el tema haitiano. Vamos en términos económicos. La República Dominicana tiene una relación de intercambio comercial con Haití que es positiva para nosotros, negativa para ellos. Pero a pesar de que existe una comisión bilateral por los últimos 8 años, debo hacerlo como crítica constructiva. Yo siento que la relación ha sido más en la formalidad diplomática y no en el entrenamiento y la preparación de los empresarios y el nivel de flujo comercial que existe entre ambos países para establecer un marco legal que permita operar al margen de las confrontaciones del punto de vista institucional que siempre pasan en Haití o en la República Dominicana. En el caso del pollo y del huevo, miren qué impacto tiene la República Dominicana, por eso la importancia del mercado haitiano. El 80% de los huevos que tienen como destino final el mercado haitiano se producen en la República Dominicana y Moca es la capital del huevo en la República Dominicana. Pónganse a pensar qué impacto tiene en el mercado local cuando esos huevos producidos en el Cibao Central, fundamentalmente en Moca, no encuentran mercado en Haití. Y siento que hay que saludar la iniciativa del gobierno que tiende a, frente a la veda existente, es decir, impedir colocar ese producto en Haití, toquen la puerta de un mercado que también lo necesita, que es el mercado venezolano, por situaciones que el país conoce perfectamente. En el caso del pollo pasa lo mismo. Yo siento que independientemente de que existen sectores en Haití y en la República Dominicana que siempre quieren azuzar el fantasma de los prejuicios, hay que establecer una relación de carácter institucional con Haití. Pero debo reconocer que el Estado haitiano tiene el legítimo derecho a reaccionar frente a un intercambio que es positivo para nosotros, negativo para ellos. ¿Y cuál es la respuesta a eso? Establecer un mecanismo de carácter institucional que permita tener un acuerdo marco para que ese flujo de relación sea muy importante. Lo que hemos tenido, por ejemplo, la oportunidad de conocer parte de la frontera, sobre todo por la parte de Dajabón y de Pernales, cada vez que se abre el mercado binacional, que se hace 2 veces a la semana, usted ve cómo impacta en esas provincias penetradas profundamente por la pobreza. Pero el impacto que tiene esa actividad comercial mejora sustancialmente el nivel de vida de esas provincias. Provincias que tienen una característica, porque el nivel de desplazamiento de la gente de allá hacia acá es significativo. Muchas de ellas se han quedado con una reducida
población, producto de que no tienen perspectivas, no encuentran empleo y la gente viene y se desplaza aquí y lamentablemente lo que hace es incrementar los cordones de miseria que están alrededor de la ciudad de Santo Domingo y de Santiago. Por eso el tema haitiano hay que asumirlo con bastante responsabilidad. Nosotros tenemos un buen embajador, Rubén Silié, que es un académico, un intelectual que conoce perfectamente el tema haitiano. Y yo también aplaudo la actitud del presidente Medina en el sentido de que no se va a cerrar la frontera. Porque también hay que exhibir una postura ponderada frente a sectores nacionales que, con razón o sin ella, utilizan ese conflicto para darle rienda suelta a los prejuicios históricos que existen contra la República de Haití. Pero hay una situación, Guido. El gobierno declara que no se va a cerrar la frontera. Sin embargo, el mercado que se realizaba el pasado lunes en Dajabón no se realizó. No se realizó. El del viernes tampoco se realizó. Eso trajo confrontaciones internas de parte de organizaciones sociales y de comerciantes haitianos con las autoridades haitianas, pero también confrontaciones entre haitianos y dominicanos comerciantes. Claro. Pero también eso ha tenido un impacto, el cierre del mercado binacional en tres de las provincias, hasta donde sepamos. Ha tenido un impacto que solamente no se mide en las provincias de la frontera ni en el mercado binacional, sino que tiene un impacto en toda la economía nacional. Claro. Por ejemplo, yo me di la vuelta hoy por el mercado modelo en lo que conocemos como el pequeño Haití y hablamos tanto con comerciantes de nacionalidad haitiana como con comerciantes dominicanos y un porciento muy alto nos dio de esa pequeña muestra que tomamos que ha afectado notablemente el dinamismo, claro, de la economía en esa área. Además, el negocio de los huevos y las gallinas representa entre un 5 y un 10% del total del intercambio comercial, mal contado, del intercambio comercial entre República Dominicana y Haití. Entonces, vemos, como tú dices, que mucha gente de opinión pública asusa, claro, la histórica confrontación entre República Dominicana. Mira, Regina, lo hacen en dos direcciones, haitianos allá y dominicanos aquí. Exacto, sí. Pero yo pienso que si bien es cierto, nosotros reconocemos, nuestro segundo socio comercial es Haití. Pero yo te pregunto una cosa, si tú fueras el presidente, ¿cómo hubiese enfrentado del inicio el problema? Y con la tendencia que está tomando, que independientemente de lo que se diga en los discursos, en la práctica está ocurriendo otra cosa, ¿qué tú harías? Bueno, en primer lugar, pienso que hay que establecer una especie de acuerdo marco de relación comercial formal. Así como la República Dominicana ha sido capaz de establecer formalidades con otros mercados, establecer a 10 años una relación comercial franca y transparente entre República Dominicana y firmar un acuerdo, estableciendo cuáles son las limitaciones y las cuotas, porque eso también es un problema de cuota. Y en segundo lugar, yo pienso que es un tema sumamente importante, definir algunos componentes de carácter migratorio que siempre son el argumento que existe de un lado y del otro para el flujo de relación con Haití. Mira, aquí hay un modelo de relación muy eficiente. El grupo M es un grupo sumamente importante que está colocado en la frontera, que genera casi 3.000 empleos directos. ¿Y qué hace la gente? Bueno, el haitiano, que en un 80% es empleado del grupo M, de esa zona que está ahí, que es una zona franca, industrial, ellos cruzan temprano por la mañana, trabajan con un estatus de migración excepcional, trabajan de 8 de la mañana a 6 de la tarde, se regresan a Haití y no hay ningún tipo de inconveniente, porque aunque el tema ahora es la veda de pollo y de huevo, la situación con Haití es una situación de carácter especial. Los haitianos representan el flujo de migrantes mayores en la República Dominicana. Y te doy como dato también que es importante. A pesar de que esa mayoría viene a la República Dominicana, en materia de comportamiento criminoso, el índice no es muy alto. Para que tú veas que los haitianos se comportan correctamente en la República Dominicana. Otras nacionalidades que vienen en minoría sí tienen un impacto delictivo mucho más alto en términos porcentuales. Para que la gente se despoje del prejuicio a la hora de abordar el tema haitiano. Pero en ese mismo orden, yo también pienso que es importante que la gente sepa que en un mundo moderno y en el siglo XXI, las relaciones comerciales tienen que ser transparentes en dos direcciones. Porque yo escucho a mucha gente preocupada por la actitud del pueblo haitiano respecto a nosotros y algunas de sus autoridades. Pero se sienten también incómodos cuando cualquier dominicano le maltratan y le violan sus derechos en Estados Unidos o en Puerto Rico. Es decir, tenemos un discurso dual al respecto. En un mundo global, moderno, los flujos migratorios son normales.
Y lo que pasa es que sociedades que son mucho más pobres se desplazan de forma masiva hacia sociedades más ricas. ¿Qué pasa con los mexicanos en Estados Unidos? ¿Qué pasa con los nicaragüenses en Costa Rica? Eso es normal, ese flujo. Y por eso yo pienso que la mejor forma de contribuir a esa relación es estableciendo un acuerdo formal entre ambos países en materia comercial que garantice colocar nuestros productos en la jurisdicción haitiana, pero también tengamos la capacidad de consumir productos importantes de Haití en el país. Doctor Gómez Mazara, muy interesante por donde va el tema, pero hace rato que nos están indicando que hay llamadas, a pesar de que todavía no teníamos abiertos los micrófonos, pero... Y nos falta el tema de la inseguridad. Como que es un tema domingo muy cromático, es cromático, aquí cabe todo y es en vivo, pasa de todo y vamos a darle espacio a la democracia. Vamos a escuchar la primera llamada. Buenas. Hello. Sí, buenas. No, porque hay llamada acá. Sí, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, le escuchamos. ¿Quién no habla? Mi nombre es Ingrid Buregar, de la vista. Ok, Ingrid. Y que no soy muy política, pero me alegra que tenga al señor Gómez Tiro Mazara. Y hasta ahora he tenido muy buenos entrevistados. Ojalá que siempre el programa se mantenga así de calidad, porque así nos interesamos en ver. Muy bueno el programa hasta ahora. Lo felicito. Y le saludo al señor Gómez Tiro Mazara, me encanta escucharlo hablar. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Ok, pues muchas gracias. ¿Hay más llamadas en línea? Regina, déjame tocarte el tema antes de la llamada de la inseguridad. Ok, el que está en línea... No, no hay problema, yo lo recibo, espere, con mucho gusto lo recibo. Que no espere, pero déjame decirle una cosa, el principal tema de preocupación ciudadana se llama la inseguridad. Hace 15 o 20 años, la gente se sentía segura en la República Dominicana. Sus calles se desplazaba con tranquilidad. ¿Cuáles son los factores que conducen a ese nivel alarmante de inseguridad? Donde hay inseguridad es porque hay desempleo, hay pobreza, hay marginalidad. Los países nórdicos son países, por ejemplo, que por el estándar y el nivel de vida que tienen sus ciudadanos, los índices delictivos son reducidos. O sea, el fenómeno de la inseguridad es un fenómeno de pobreza, aquí y en cualquier parte del mundo. ¿Cuál es el problema? Que no estamos abordando con responsabilidad algunos aspectos que expresan los niveles de inseguridad que hay en el país. ¿Por qué los jóvenes aparecen tan altos en los niveles de inseguridad? La República Dominicana es el país que lidera en América Latina los NINI, los jóvenes que ni trabajan ni estudian. Y como no tienen oportunidad en el empleo, incurren en el mercado delictivo, en primer lugar. Segundo lugar, un país como el nuestro tiene que fomentar a nivel nacional los instrumentos de formación técnica, el Infotep, la Escuela de Formación Vocacional de las Fuerzas Armadas, para que sea capaz de que todo joven que no tiene condiciones para ir al mercado académico formal, se entrene, se adieste y se prepare, porque el mercado laboral dominicano hoy en día necesita más a técnicos en computadora o a gente con destreza lingüística, es decir, que hable dos y tres idiomas, que los profesionales tradicionales como soy yo, por ejemplo. Y eso es importante, que a los jóvenes se les cree la ventana de una oportunidad. En tercer orden, el instrumento que contribuye a esa relación entre la ciudadanía y el conflicto es la policía. Y yo siento que todos los esfuerzos tendentes a resolver la relación entre ciudadanía, comportamiento delictivo y la policía, pasan por un marco que genera algún tipo de perturbación. Por ejemplo, yo creo que la mayoría de los hombres y mujeres que trabajan en la policía son gente buena, decente, con vocación de servicio. Pero no es posible asumir su responsabilidad con tranquilidad con los salarios que reciben los policías. Si yo te recuerdo a ti cuánto gana un teniente, tú casi te da un infarto. Y peor aún, cuando tú creas la desigualdad en el cuerpo policial de que solo se le incrementa el salario a los policías asignados al programa de combate a la delincuencia, esa desigualdad provoca que los que no están incorporados al programa toquen puertas en otros niveles que casi siempre colindan con lo delictivo para justificar sus inconductas. Un teniente con 7,000 pesos de salario y una pistola es una licencia para cometer cualquier acción delictiva en la República Dominicana. Y pienso que el tema hay que abordarlo de forma global. Mira, por ejemplo, yo he visto, y la verdad creo que es una acción, que la intención es buena. He visto muchos oficiales del Ejército y de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea en las calles, contribuyendo con el tema de la delincuencia. Pero mira cuál es el problema. Un marino o un oficial del Ejército o de la Fuerza Aérea no está preparado ni entrenado para lidiar con los conflictos de la población civil. Si mañana hay un conflicto en Villa Consuelo, para ponerte un ejemplo,
en la calle Concepción Bona. Y un hombre, en un acto de violencia intrafamiliar injustificado, le da un golpe a su compañera sentimental. Un marino no tiene capacidad de lidiar con eso porque su oficio y su mentalidad no lo ha entrenado. Y puede venir un conflicto en la que la reacción violenta genere sangre. Y esos temas tienen que conducir a un nivel de preparación especial. Es decir, no importa que usted sea marino, fuerza aérea, ejército. Si usted va a las calles de la República Dominicana a prevenir el crimen, por el amor de Dios, usted tiene que recibir un entrenamiento especial para ir a ese tipo de combinación. Además, te doy un dato final. Mientras existe en la República Dominicana falta de oportunidad de empleo, desigualdad y prejuicios laborales, te voy a hablar del prejuicio laboral. Si un joven llena una solicitud a cualquier empresa y establece como dirección los barrios marginados de la República Dominicana, inmediatamente el empleador tiene un nivel de prejuicio contra él, no le facilita el empleo, lo lanza al mercado de los desempleados y genera la sensación de que puede ser un potencial joven que incurre en el ámbito delictivo. Y eso no es bueno para el concepto de integración de la gente joven y de todos los sectores a la participación en el empleo. Porque donde hay desempleo, hay pobreza, hay actividades delictivas. Perfecto, Guido. Vamos ahora a una pausa. Pero antes de la pausa, debemos decir que el bloque siguiente vamos a abrir los teléfonos para que los amigos que quieren conversar con Guido Gómez Mazara pues tengan la oportunidad de hacerlo. Y a seguida vamos entonces a compartir con él acerca de la lectura que tiene sobre precisamente el proyecto que busca modificar la ley orgánica de la Policía Nacional, que está siendo sometido a un proceso de vista pública. Igualmente sobre el proyecto de modificación a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Vamos a hablar de esos y otros temas después que el público comparta con Guido Gómez Mazara, después de esta breve pausa. Doctor Guido Gómez Mazara, las preguntas quedaron sobre la mesa, o sea que el escenario es suyo. Con mucho gusto. Mire, en primer lugar, ¿Qué tú prefieres, Guido? ¿Entramos en esto o recibes llamadas? No hay ningún problema. Bueno, vamos a pasar tres llamadas consecutivas para que él pueda responder, si son preguntas, conjuntamente con el tema que va a tratar. Muchísimo gusto. Buenas noches. ¿Buena? Sí, buena, le escuchamos. ¿Quién nos habla y desde dónde? Ante todo, felicitarla por su eminente programa. Le habla Feli Antonio Batista, mejor conocido como el Gordo de los Minas. Sí, Feli, muchas gracias. ¿Cómo está, Guido? Muy bien, gracias a Dios. Ante todo, lo felicito a usted, Guido, porque siempre está dando la batalla, no se está dando por vencido ante este, diríamos, ante este problema del Partido Revolucionario Dominicano. Ahora, yo pienso, Guido, que da pena y da vergüenza un partido con el historial de este Partido Revolucionario que tiene gente de todos los calibres. ¿Por qué no ha llegado a ponerse de acuerdo para fortalecer la democracia dominicana? Es que no se están dando cuenta el daño que le están haciendo a la democracia dominicana. Pero no obstante a esto, yo pienso que también esa generación tiene que darle paso a ustedes, esa generación nueva, que ya está bueno para este problema, porque no es posible esto. ¿Cómo no? Un partido que tiene su historia. ¿Cuánto? Muchas gracias. Son interesantes las intervenciones, así bien, bien motivadas de los participantes, pero tenemos el tiempo corto y queremos que los que están en línea puedan hablar. Vamos a cooperar unos con otros para que podamos, ¿verdad?, todo cumplir con nuestro cometido. Vamos a pasar las otras dos preguntas, Junior, o las otras dos llamadas. Buenas. Buenas noches. Mira, Regina, hay que decirle al Gordo de los Minas que gracias por sus comentarios y que siempre yo soy una persona que se alegra cuando dirigentes de otros partidos
como él, que es un dirigente del PLD, se preocupa por la suerte de mi partido. Yo pienso que lo hace con mucha sensatez, con mucha objetividad, y que él tiene que hacer una contribución en ese tipo de juicio que emite. Pero también debe saber que en el PLD, como un partido normal, hay sus contradicciones y sus conflictos. A propósito, Guido, el PLD ha pospuesto para el año venidero, sin una fecha cierta, bien definida, la culminación de su congreso, comandante Norge Botello, que estaba prevista para diciembre, que es cuando el PLD cumple, creo que sus 40 años de, de fundado. Entonces, en ya esta último, en estas últimas participaciones, los temas que tenemos ahí en la agenda, bueno, mira a ver mira, cómo. Mira, el PLD hace eso puede, porque quiere postergar los conflictos que son evidentes internamente. Hay un pugilato por el nuevo liderazgo y el liderazgo histórico establecido. Y es normal que eso pase. Yo pienso que una de las aberraciones que tienen las élites de los partidos políticos en este país es que no hay una movilidad y se colocan en las posiciones, entaponan el desarrollo de la participación y eso genera una democracia sin demócratas. Pero mira, respondiendo a los temas que tú me planteaste, tanto la reforma del Ministerio de las Fuerzas Armadas como de la Policía, yo debo decir que en términos de la reforma de la policía es parte del eslabón que tiene que ver con el concepto de inseguridad ciudadana. Que haya una reforma de un modelo policial muy próximo a la ciudadanía, donde sus jerarquías sean menos militarizadas y más ciudadanas. Uno de los elementos no solo es el salarial, que llama la atención, sino el hecho de que la policía hay una especie de abundancia de generales, donde el diseño de la policía que tenemos todavía hoy en día en el siglo XXI es un modelo de policía propio de la represión y de la Guerra Fría. Y esa transformación es lo importante porque ya el tema ideológico no es un tema fundamental en los institutos castrenses ni en la Policía Nacional. Y por vía de consecuencia yo estoy muy en favor de que se sea una policía que sea más un modelo de relación comunitaria, que se vincule más con la gente, que trabaje en el tema educativo y en la prevención del delito en la República Dominicana. Uno. Dos. En el caso de las Fuerzas Armadas, yo debo reconocerte que el actual ministro es una persona del cuartel. Marino de formación, pero tiene un nivel de formación intelectual reconocida. Es el vicealmirante Pared Pérez, que es una persona, con inclinaciones de carácter intelectual y académica, que es importante, pero él tiene que ser el principal garante de esas reformas de carácter político. Porque digo de carácter político porque son políticas públicas que van a impactar en la fase de modernización del Estado Dominicano en términos generales. Y nosotros necesitamos unas Fuerzas Armadas propias para el país del siglo XXI, unas Fuerzas Armadas que sean capaces de ayudar a la República Dominicana en momentos de desastre junto al COE, que tengan una capacidad de garantizarnos las fronteras en la República Dominicana, que luche contra el narcotráfico en el país, que son temas importantes, y en la medida que tengamos esas Fuerzas Armadas modernas, tendremos un país mucho más institucionalizado y sobre todo las cosas que no existen en las Fuerzas Armadas, tantos generales, porque hay una cuota de responsabilidad que tenemos los miembros de la clase política, que premiamos políticamente a un oficial cercano cuando lo colocamos en el mando superior como general. Sin embargo, eso genera una terrible perturbación en el seno de las Fuerzas Armadas y eso no es conveniente para el futuro del país. La verdad que una hora menos 5 minutos es un tiempo muy corto para conversar y compartir con un invitado como el que nos ha privilegiado esta noche. Pero no queremos cerrar a Domingo Cromático de Regina Buré sin anunciar que mañana, para mañana a las 3 de la tarde, el PRD está convocando a un encuentro